¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión, chicos, estamos en el episodio número 7 de Construyendo una Ciudad. ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo, Marcos? No, tampoco ha pasado tanto tiempo, que han pasado 2 días. Y bueno, chicos, como recordamos en el episodio... Bueno, sí recordamos en el episodio anterior, dijimos que íbamos a hacer un perrito aquí en el spawn de perros. Íbamos a quitar esa montaña. Y bueno, hemos estado haciendo cosas, J. Manzana y yo, y alguna persona más, quizá, por ahí, pero J. Manzana y yo hemos estado aquí dándole mucha caña a esto. Se puede ver que Manzana ha dejado su firma en la montaña. Bueno, chicos, en el día de hoy, aparte de enseñaros el perrito este, voy a enseñaros también casitas nuevas, residentes nuevos que hay y cosas nuevas que hay por ahí por la ciudad. Pero antes vamos a ver el perrito este con más profundidad. ¡Qué mal suena todo, por favor! Bueno, chicos, aquí dentro está el spawner, ¿vale? De perros, donde podéis venir a buscar vuestro perrito o vuestro lobo. Como queráis, podéis coger una correa y llevaros el lobo, ¿sabes? Sin que sea perro, pero bueno. Bueno, chicos, hay un par de normas que tenéis que saber antes de nada, antes de continuar, madre mía. Por un lado, no podéis dejar perros amaestrados por la ciudad. O sea, si llevo un perro por ahí fuera, en la calle, abandonado, igual llamo a la perrera, ¿sabes? Igual lo terminan sacrificando por falta de saber quién es. Si tiene nombre, no, ¿eh? Pero si no tiene nombre ni nada, pobrecillo. Bueno, y hay un máximo de 5 lobos, chicos, por habitante. O sea, chico, madre mía, chico. Bueno, 5 lobos, chicos, por habitante, ¿vale? O sea, es una cifra bastante buena, creo yo, que 5 lobes, ¿qué me pasa hoy? 5 lobos por persona, yo creo que es suficiente para todo el mundo, o sea, madre mía. Ah, por cierto, llevo la cabeza de Jimmy Gamer, es verdad, no me he dado cuenta. Me he adaptado ya a tu cabeza, Jimmy. Bueno, llevo la cabeza de Jimmy Gamer porque estuvimos en el PvP. También tengo la de Waco Gamer y la de Kitty Love 55, que son hermanos. Y me lo dio de Waco ayer, de hecho. O sea, me lo dio de hecho ayer por la mañana. Me vino y me dijo, ten, para ti. Y yo, oh, qué bonito. Bueno, ya tengo cabezas. Voy teniendo cabezas de todos. Eso mola mucho. Me voy a hacer un museo de cabezas en casa, tío. Bueno, esto de aquí, chicos, este pedestal o como lo queráis llamar, ¿vale? Esta montañita irá con una capa de agua. A ver si tengo el cubo aquí, madre mía, si me lo he puesto para esto. Irá con una capa de agua, chicos, que irá así, ¿vale? Irá por todo, espero que no dé lag ni nada raro, si no lo quitaré y lo cambiaré. Pero en principio irá así, ¿no? O sea, yo creo que queda bastante, va a quedar bastante chulo esta zona. Pero hoy no nos vamos a poner con esto, vamos a enseñar más casas y cosas. Porque si no, es que antes de construir tengo que enseñar, porque hay un montón de cosas, ¿sabes? Y es que si no, no enseño nada. Bueno, chicos, si recordamos también el episodio anterior, fuimos a ver la... Bueno, no vimos la casa de ¿cómo se llamaba? Madre mía, o sea, ya se me va el nombre. Robin Drax, es que hay tantos nombres, chicos, que se me van. A ver, Robin Drax, fuimos a ver la casa, ahora iremos a verla, porque de hecho la ha cambiado un poco. Pero bueno, entra un residente nuevo que se llama Holly Pally 10. Nombrecito bueno ahí, pim pam, Holly Pally. Y bueno, chicos, la casita de Holly Pally, la verdad es que es un poco cuadrada, tengo que decirlo. Lo que más me pone nervioso, o sea, parece muy bien que se haga una casa cuadrada. Bueno, no me parece bien que se haga una casa. Que se haga una casa cuadrada. O sea, para cerrar la puerta tienes que salir, ¿sabes? Es un poco... Pero bueno, como podéis ver, solo tiene una ventana. O sea, es un poco claustrofóbico. Pero bueno, está bastante bien para empezar. A ver, lleva poco tiempo en el server y supongo que... ¿Ahora cómo salgo ahora exactamente? O sea... No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. O sea, ¿qué? No, en serio, no puedo, tío. O sea, no puedo hacer esto, ¿vale? No puedo cerrarla de aquí fuera. Oh, espera, si hago esto... Madre mía, no, pero... Ahí, vale. Uf, madre mía, qué lío de puertas. Vamos a... Madre mía, el gallo. Vamos a ver la casa de Robin Drax, ¿vale? Ahí está la de Holly Pally. ¿Holly Pally? Seguro que se dice así, no sé, ahora estoy dudando. Bueno, aquí tenemos la de Robin Drax, chicos. Por dentro estaba, bueno, un poco iluminada, diría yo. O sea, una antorcha o algo no iría mal al chaval. Pero bueno, aquí tiene su zona de pociones y demás. Sus cosas básicas las tiene. Lo que más me gusta de esta casa, sin duda, aparte de que no es cuadrada, a ver, podríamos pensar que por aquí sí que es cuadrada. Sí, es un poco cuadrada, pero bueno, aquí está dando un toque a la pared ya, que es diferente. También tengo que decir que estas casas son como provisionales, ¿no? Porque te haces la casa aquí, pero estás esperando a subir de rango para irte a la parcela grande y hacerte una pedazo de casa increíble. Lógicamente. Bueno, chicos, aquí tenemos la casa de Kitty Love, ¿vale? La parcela de Kitty Love, donde tiene un par de perritos. ¿Veis? Aquí está claro que el perrito es de Kitty Love. Entonces lo voy a meter para adentro, para que no se quede fuera en la calle. Pobrecillo. Y tampoco les puedo pegar, ¿eh? No penséis que puedo pegar perros ni nada por el estilo, ahora no puedo. Bueno, aquí estaría la casa de Kitty Love. Madre mía, que tiene 2 banderitas aquí. De hecho ha estado por aquí porque ayer vine y las tenía puestas en la pared. La verdad, la casa está bien, o sea, tiene sus toques personales, como esta luz de aquí, que está bastante interesante, pero bueno, mola, de momento para empezar, a ver,
tengo que entender que llevan pocos días, llevan 2 días, entonces tampoco puedo pedir que tengan una pedazo de casa y un montón de cosas porque es imposible, ¿sabéis? O no, prefiero que os toméis vuestro tiempo. ¿Qué es esto? Sugerencias de la casa. ¡Lol! Ha puesto un... Pero... o sea, ¿me va a llevar todo el iron? No, no hay que robar nunca. Pero bueno, sin más, o sea, aquí falta poner un cofre o que no ha puesto el comando para que pasen los ítems. Bueno, aquí tendríamos la casa de Sabercat, que ya la vimos, de hecho, pero vamos a volverla a ver otra vez, porque me ha dicho que ha arreglado... ¡Lol! Ha arreglado en serio, tío, ¿por qué? ¿Por qué todos los caballos son al revés, tío? ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué todos los caballos son al revés, tío? O sea, ¿no os da pena, tío, que se pongan a sufrir los caballos de esa manera? O sea, hacer sufrir... ¡Qué pobrecito! En serio, me da penica. ¿Aquí hay otro? Buzón. Ah, madre mía, aquí también le pasa lo mismo. Alguien ha estado repartiendo cosas por ahí por los buzones, ¿eh? Me han dicho. Aquí tiene un almacén pequeñito. Bueno, vámonos de aquí porque ya lo hemos visto. Tiene la cocina, como ya vimos también. Vámonos de aquí. Vamos a ver la casa de Waco, que está aquí. Y no sé qué más quedaría. Bueno, quedan un montón de cosas por ver. Por otro lado, ahora iremos a verlo. Porque aunque penséis... Ah, que no puedo entrar. Es verdad. Bueno, dentro tiene caballos y demás. La casa la tiene bastante chula también. Tiene una segunda planta con verrugas y demás. Está bastante bien. Lo único que no me gusta de esta casa... que ya va siendo hora, te guaco. Es que te muevas los cofres de aquí detrás. Que aunque no se vean, pues están aquí. Está bastante bien. No sé si tiene sótano ni nada. O sea, no sé por qué no se ve... No sé, igual sí que tiene sótano y no lo vemos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a pasar por la casa de Tearoom porque... También, en el anterior episodio, dije que no había sótano, pero sí que había sótano, o sea, había un sótano ahí increíble y no lo había visto yo porque no se entraba por dentro de la casa. Ahora lo veréis, ahora lo veréis. Por aquí falta velocidad, lo dije también en el anterior, es que lo dije en el anterior episodio y no lo he puesto, tío. Tendría que haber puesto velocidad. ¡Oh, oh, lol! Esta es la casa de Diego Pepeter, ¡madre mía! ¿Y por qué el suelo rosa, tío? ¡Lol! O sea, ¡hola, hola! Va a quedar guapa y todo. Madre mía, te puedes, compañero, te puedes cambiar estos bloques de aquí debajo, y ponerte lo que quieras, porque se puede, porque entra dentro de tu parcela. Debajo de las losas es vuestra parcela todavía, ¿vale? Lo único que no recomiendo que construyáis ahí, o sea, que si tenéis que hacer la pared a lo mejor del sótano, la podéis hacer aquí, debajo de las baldosas. Pero si tenéis que, o sea, no hay más, no tenéis más espacio, sin más. Bueno, chicos, la verdad es que no sé qué va a hacer aquí, la verdad. ¿Hay un horno ahí o qué hay ahí, tío? ¿Qué? Bueno, no sé. O sea, no sé cómo va a hacer la casa de Diego Pepeter, pero bueno, ya la veremos. Por aquí está la casa de Waco Gamer. Que por cierto, bueno, de Juancar, se ha puesto el nombre en la parcela. Que por cierto, señor Juancar, aquí usted nos grifeó bastante en la ciudad, no tengo que decir nada. Si ha sido remitido ha sido gracias a Vicru, que si no... ¡Madre mía, un gato! Bueno, vamos a dejar el gato en paz. Bueno, aquí está la casa de Avipas y de Patracín, que aún está en construcción. De hecho, Avipas estaba ayer por aquí. Me da miedo, no sé por qué me da miedo la Pressure Play, no sé por qué. ¡Lol! 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 Este sótano se lo vaciamos nosotros, bueno, en gran parte. Parece que le faltará aún la otra mitad de la parcela por vaciar, madre mía. Aquí tienen trabajo todavía. No sé por qué esto está así, no sea. ¿Tiene algún sentido que esto esté...? ¿Porque está privatizada la puerta? Por Patracín. Ah, y Avipas habrá querido entrar. Y habrá hecho un agujero. Bueno. Porque nadie puede construir una parcela que sea de otra persona, o sea, es así. Bueno, aquí está la casa de Tearoom, que la vimos en el episodio anterior. Tiene banderitas por ahí, qué guapo. De México es. Estoy dudando. Bueno, vamos a ver el sótano, porque sí que lo tiene, chicos, lo que se entra por aquí. Fijaos, hola, el pedazo de sótano que tiene, chaval, o sea. Lol, es que es un pedazo de sótano. Mira, y además, molaría dejarle el laguito para que tenga vistas al lago, tío. O sea, estaría guapo, que tuviera aquí un mirador, madre mía. O sea, solo quiero mi casa, yo. Como mola. En serio, hay un montón de pulpos últimamente en mundo Minecraft, a unos niveles. Antes no habían pulpos, o sea, algo han modificado, algo han hecho, porque de repente, de un día para otro, salieron pulpos. O sea, lo digo muy en serio, o sea, no va en broma esto. Algo hicieron los mods o el admin o algo, que empezaron a salir pulpos y empezaron a salir cabezas de pulpos y tinta. Antes, para encontrar tinta de calamar, Te gastabas un dineral en la shop normal. Y ahora puedes encontrar tinta de calamar a buen precio. Y bueno, chicos, hemos llegado a la zona de cultivos. Esta será la principal, o sea, esta será la zona donde vengas a buscar todo lo que necesites. Desde verruga infernal, que estará por ahí y habrá más cultivos, hasta trigo, de todo, zanahorias, patatas. Quiero poner todo lo impensable aquí dentro, o sea, quiero que hayan granjas de todo tipo, hasta de piedra, me da igual.
¡Quiero todas las granjas aquí metidas! No, 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 en serio, tranquilo, o sea, Marcos, no te pongas tan nervioso, pero... Ahora me doy cuenta de una cosa, y es que el trigo no sé por qué crece a dispar. Bueno, a lo mejor alguien ha venido y ya ha quitado trigo por aquí en vez de darle al botón. También es un poco... Le puedes dar al botón, no le voy a dar porque si no tengo que replantarlo todo, pero le puedes dar al botón y que se active el agua que está aquí. O puede venir aquí a mano y quitarlo, pero bueno, es más simple el botón y luego replantas todo y ya está. Aquí hay un stack, por lo menos de trigo. Solo lo diré esto, o sea, hay un stack, está calculado más o menos para que haya un stack por cultivo, ¿vale? Si está todo crecido hay un stack de trigo seguro. Hacia aquí van a haber más cultivos, no sé cuánto, cómo de grande va a ser, pero va a ser bastante. Entonces, este cultivo va a estar también aquí. En este lado va a haber otro cultivo, pero al revés, pa, ¿sabes? O sea, todo esto yo me entiendo, pero yo supongo que alguno me entenderá, ¿sabes? Porque es que luego parece que no me explico bien en los vídeos, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que me explico suficientemente bien, chicos, como para que me entendáis. Vamos a dar otra vuelta porque hay más cosas, o sea, no se acaba nada, no, o sea, nunca se acaba esto. Esto es una maldita locura, vamos a ver si... Uf, que tiro el cubo de agua. Vamos a ver si J. Manzana me ha dado permisos en su casa, que dudo mucho. Vamos a verlo. No, no me ha dado permisos en su casa. Quería ver el sótano que tenía, porque lo quería enseñar, que lo tiene aquí. Oh, de hecho ha puesto seguridad y todo ahí. Madre mía, para que no le roben. ¡Lol! No me lo creo. No me lo estoy creyendo, tío. Ya está hecha la casa de Jimmy Gamer, tío. O sea, de dos días y la casa de Jimmy Gamer ya está hecha. Increíble, o sea, los carteles este ya no nos hacemos ni caso. Porque para qué, ¿sabes? No le ha caído ningún meteorito. Jimmy, cómo mola, tío. En serio, o sea, está guapísimo esto. Buzón, deja tu mensaje. ¡Lol! ¡Ja! Deja tu mensaje, cómo mola, tío. En serio, o sea, me encanta. Me encanta, tío. LOL. Es que la nieve me encanta también, ¿eh? Es que le dan y además tiene una, como una segunda planta aquí. Súper pública, ¿sabes? Súper pública, pero súper espacioso todo, tío. O sea, ¿qué se va a hacer aquí? ¿Una habitación? ¿Cómo lo va a hacer esto? Madre mía, si es que tiene una de espacio. A ver. Madre mía, tiene dos cabezas de J. Manzana. Cabeza de J. Manzana. Cabeza. Madre mía. Cabeza. Bueno, chicos, vamos a ir a la planta baja porque quiero ver cómo está toda la casa. Ya que yo siempre que voy, quiero. Hola, que tiene la habitación aquí debajo de las escaleras, macho. O sea, tienes una pedazo de casa con un montón de espacio y tienes la cama aquí debajo de las escaleras. Como Harry Potter, tío. O sea, hola. Tiene una entrada aquí al. ¿Y el establo ahora qué? Algo tendrá que hacer para el establo. Pero bueno, aquí tiene todos los cofres. Mira, tiene aquí la oveja de colores. Qué guay. O sea, se la ha bajado todo. Qué guay, qué kawaii. Madre mía, con colorines. Vámonos de aquí, ya hemos visto suficiente. No sé si se podría salir por aquí. Antes tenía el sótano aquí y ahora no sé cómo va el sótano. O sea, alguna entrada tendrá el sótano, ¿no? Digo yo. O sea, tiene que tener unas escaleras, algo que baje al sótano. No. No, no se puede ir al sótano. Bueno, pues nada, no iremos al sótano. Cerraremos las puertas, nos iremos de aquí. Está la casa aquí de Elros, que de hecho la debería ver ya, porque ya está terminada, si no me equivoco. Y no entiendo por qué no ha cambiado esto. Cuando queda mucho mejor, si haces esto así. Madre mía, o sea, por no tocar la parcela, ¿eh? Así queda mucho más majete. O sea, ¿dónde va a parar? Hay que poner una norma de poner un buzón en cada casa. Porque si yo quiero dejar un mensaje, ¿sabes? No puedo. De Elros MC. Bueno, esta, hola, cómo mola. O sea, es idéntica a la de Lucky Survival, tío. Es idéntica a la, o sea, increíble, tío. Es increíble, tío, cómo mola. LOL, cómo mola. Qué guay, esta casa lo digo que no se va a ir nunca. O sea, esta casa se va a quedar ya para, vamos, para toda la historia. Esta casa la voy a proteger yo. Y vamos. Qué guapo, tío, y el móvil suena por, como siempre, o sea, es típico. Está celoso. Mola mucho, aunque es un poco más pequeña. Pero mola, mira, la habitación que teníamos. O sea, esta era la habitación donde dormíamos. Y es del mismo tamaño y todo. Bueno, no sé. Vámonos de aquí, chicos. Ya la visteis en la serie de Lucky Survival. De hecho, tengo que decir que si alguien está esperando a que salga la segunda temporada, estamos ya en ello. O sea, está la cosa ya hablada. Y seguramente ya dentro de poco, cuando terminemos de la actualización de Alcraft, estemos ya, chicos, preparando la Lucky Survival 2. Madre mía, Lucky Survival 2 va a ser la maldita leche. O sea, lo digo muy en serio, ¿eh? ¡Fua! O sea, no sabéis lo que nos espera ni... Bueno, la suerte, espero que nos... ¿Y esto? O sea, no entiendo esto. Bueno, esta es la parcela de Maxitroll. Que de hecho estas casas nunca vengo a verlas. Pero es que tampoco las... O sea, no está terminada, ¿sabes? La casa esta, yo...
¿Y la actividad de este usuario? Bueno, no sé qué haré con esto. Pero bueno, ¿cómo va esto de pollos? ¡LOL! 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 ¿Cómo se nota que la gente no pasa por aquí nunca? O sea, eso que... Bueno, sí que pasan, de hecho pasan mucho. Lo que pasa es que no se paran. Bueno, vamos a meter esto en la shop, aprovechando ya... Aprovechando que tengo huevos, pues... Madre mía, qué mal ha sonado todo, es que sí, que cómo estamos hoy. Vamos a meter todos los huevos estos en la shop, vamos a aprovechar, ya que... aprovechamos el momento. Bueno, vamos a dejar esos ahí, ya está, porque no quiero... Tampoco quiero... Bueno, de hecho voy a dejar todos estos porque ya... Suficientes he cogido, ¿no? Ya está bien. Ahí lo voy a dejar. Aquí está la casa de Stream Dani, que de hecho, fijaos, os voy a dar un ejemplo del sótano que tenéis en las parcelas estas de 4, ¿vale? Es increíble, ¿eh? Vais a flipar. Fijaos, Dani se vació todo el sótano. Esta es la medida exacta que tiene que tener vuestro sótano, ¿vale? Y esto, o sea, esto es un trozo solo, porque aquí hay otra sala. Fijaos la sala como mola, o sea, lo único el techo, pero el techo supongo que con slabs o lo que sea, eso se apaña rápido, madre mía. Y mola bastante, y aquí hay otra sala más. Es que son gigantes, lo digo bien serio, ¿eh? Me perdí y todo ayer, o sea, suerte que ahora más o menos aquí tiene otra sala gigante. No sé qué hará Dani, no sé qué tiene pensado hacer en el sótano, pero principalmente yo creo que va a vivir más en el sótano que en casa, porque la casa es más de decoración que otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, vámonos de aquí, vamos al spawn. Porque esta mañana sí que estaba haciendo cosas, no sé cuánto llevo grabando. Y de hecho seguro que se nos ha ido el tiempo ya 30.000 años, pero es que tenía que enseñarlo todo, porque si no luego me matáis, ¿sabes? Y no es plan, o sea, no es plan para nada. Vamos a ver, chicos, he puesto esos carteles nuevos donde pone cómo podéis conseguir las normas de la ciudad y dónde podéis conseguir las normas del servidor, ¿vale? No, aquí está, que no se pierda. Más que todo para que luego no me digan, es que no lo pone en ningún sitio. Sí, sí, lo pone, es obligatorio. Ya está, apañado. Bueno, chicos, ¿dónde vamos ahora? Ah, sí, vamos a casa, vamos a mi casa un momento. Home casa, ¿vale? Tengo un home en casa, por fin, o sea, ya lo tengo que decir. Por fin me he quitado el home del parkour y tengo un home libre. Bueno, de hecho tengo otro más. Bueno, tengo otro más, no. Tengo que quitar el de los esqueletos esos y romper el spawner ese y a mandar a tomar por saco. Bueno, aquí tengo un montón de cosas, que todo este iron seguramente es para la ciudad. Al final, esto es de la granja mía. Fijaos cuánta cosa da, o sea, da bastante. Esta mañana he metido dos stacks de iron. Y bueno, vamos a poner las cabezas estas. A eso venía yo. Tanta historia, venía yo a poner las cabezas aquí. Kitty Love y The Waco, perfecto. The Waco Gamer me hizo un regalo ayer, tengo que decirlo también, madre mía, es que tengo que decir tantas cosas. Me hizo un regalo, me regaló una cabeza de champivaca y una de calamar. También me regaló un libro de eficiencia 5, 12 esmeraldas, 12 lingotes de hierro. La verdad es que está muy bien, yo de verdad que lo agradezco, de verdad, pero... o sea, tranquilos, hacer vuestro juego. Si no tenéis eficiencia 5, pues os quedáis con el libro. Yo no quiero, o sea, yo no quiero tampoco. Yo tengo dinero, yo tengo mis cosas. Tranquilos que yo me apaño con mis cosas. Esto de aquí está por terminar, o sea, es que hay un montón de cosas por terminar y por hacer. Y ahora me pondré de hecho a eso. O sea, voy a dejar el episodio de aquí ya. ¿Eso qué es? ¿Lol? ¿Qué es eso, tío? O sea, ¿quién ha hecho esto aquí, tío? Sillón para mirar a Marco. ¿En serio? ¿Cómo mola, tío? Lo digo en serio. De hecho, esta skin... Bueno, de hecho, vamos a hacer esto. O sea, voy un momento a casa, home casa. Va, ya está, se ha acabado. No, lol, que me mato. Vamos a coger un par de lingotes de iron. Y vamos a ir, chicos, a quitar esa skin. Diréis, no, ¿por qué? Porque sí, chicos, lo necesito. Lo necesito hacer. Vamos a hacer un par de tijeras, ahí está. Estaba mirando el tema del mensaje este que sale todo el rato. Tienes un mensaje. No lo borro, chicos, porque es de es de un moderador y me tengo que acordar de eso, ¿sabes? Porque si luego no me acuerdo, mal vamos. O sea, tengo que acordarme de los mensajes. Y si lo borro, pues luego lo me acordaré y lo dejaré pasar y no puede ser. Así que vamos a quitar esa skin, chicos. No creo que tardemos mucho, o sea, como mucho 5 minuticos en quitar la skin. Así que vamos a subirnos al brazo. A mi brazo, vamos a subirnos a mi brazo. De hecho, la tengo que quitar por dos motivos. Uno, ¿vale? Tiene la skin de Navidad. No por nada, Tomix, o sea, yo sé que Tomix la hizo con toda la labor del mundo. De sup ahí, pim pam, que dijo, es que te va a quedar épica. Y a mí me parece muy bien que me hagáis la skin, pero es que no. Los asistentes y yo hemos decidido que no es bueno tener una skin gigante mía en la ciudad. Ni mía, ni de nadie, o sea, no es cuestión de que yo sea Marcos Star. Es cuestión de que la ciudad no se llama ni Marcos Star ni nada por el estilo. Madre mía, hay unas escaleras aquí. Espérate, que igual la puedo quitar así rápidamente. Bueno, mientras que quito esto y no lo quito. El otro día estuve arreglando las granjas de hierro. Ya funcionan todas. O sea, funcionan perfectas. Y de hecho debería enseñar otra cosa más que no he enseñado cuando he ido al spawn.
Y debería haberlo enseñado. Mirad, chicos, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar una capa más, que es esta. Y nos vamos a ir al spawn a enseñaros eso. Bueno, voy a ir yo a enseñaros eso al spawn. Y después despediré el episodio y me vendré a quitar yo solo la skin. O sea, cuando os conectéis ya no estará la skin. De hecho, ahora hay cuatro personas, o tres. Bueno, hay tres personas. O sea, no hay casi nadie conectado porque es por la mañana. A estas horas no hay nadie, todo el mundo está en el colegio o está haciendo cosas. Yo no, yo tengo... Bueno, hasta las 3 no tengo que irme, así que a las 3 ya desaparezco y ya no vuelvo a aparecer hasta las 10 otra vez. O sea que... yo lo siento mucho, o sea, es lo que hay que trabajar, chicos. Si no, esto no sería posible. Vamos a ver, salimos de aquí, vámonos al spawn. T-spawn, vale, perfecto. Vamos para abajo y os voy a enseñar, chicos, una cosita nueva. Y voy a abrir otra que os va a gustar mucho, seguro, seguro. Fijaos cómo voy con las botas estas. Tengo las botas buenas y van súper bien. Lo digo muy en serio, que se notan un montón, chicos. Diréis, ¿qué es esto? Oh, es que hay cosas nuevas y no lo sabíais. Esto, chicos, es para bajar a los aldeanos, ¿vale? Básicamente lo he decidido hacer así. Una, por quitar las escaleras. Madre mía, es que estoy hoy con la voz, que no veas, Ya está, chicos. ya está. Bueno, como iba diciendo, chicos, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para bajar aquí a los aldeanos. Esto estará cerrado, de hecho, o sea, los aldeanos de los libros tendrán una puerta en algún lugar donde solo los residentes podrán abrirla. Esto lo hago básicamente para que no se nos cuele nadie de fuera a tradear con aldeanos nuestros, porque ya si eres residente tienes derecho y si no, no. Bueno, chicos, voy a coger y voy a abrir esta zona para los residentes también. Voy a coger y voy a abrirla para que puedan ir a tradear con aldeanos dentro de la cúpula, ¿vale? O sea, que podéis venir hasta aquí y abrir esta puerta tranquilamente. Y ahora miraré que esté todo bien. Madre mía, me lo cargo todo, ¿no? Por favor. ¿Me he cargado algo importante? Dime que no. Ah, vale, porque ha caído aquí. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Vamos a quitar todo esto, que lo puse yo porque soy muy maniático con esto. No, me gusta cerrar, o sea, cuando cierro algo me gusta cerrarlo bien, ¿sabes? No, ¿por qué? No. ¡Oh, lol! Lol, voy a tener que arreglar más de lo que he roto, O sea... Es que quitar esto es una locura, tío. Ahí y ahí, vale, perfecto. Vamos a ver, bloques que me faltan. Bloques que me faltan y no sé dónde están. O sea, de hecho, aquí hay uno. Aquí hay uno que va sin. Aquí falta un bloque y aquí falta un bloque. Vale, esto iba sin. Esto iba sin. No, así no iba este. Ahí se le ha ido mucho. Ahí, perfecto. Y me falta un bloque ahí en el suelo, que es cincelado, que no tendré ni por un cofre. Vamos a mirar en un cofre de estos. Aquí estaban las escaleras, ¿vale? Justo aquí, porque los cofres estaban debajo de las escaleras, seguro. Eso ya os lo digo yo. De momento, este pasillo está sin terminar. LOL. Ahí fuera esto, y esto ahí. Y he roto otro bloque de aquí. Este iría aquí, ¿no? Perfecto, ahí está. Bueno, podéis venir aquí, chicos, a entrar, aunque esto esté mal, o sea... Esto se tiene que arreglar, todo el pasillo este se tiene que arreglar. Lo sé, o sea, de hecho voy a poner esto así para que no tengáis problemas. Madre mía, ahí está. Bueno, para que podáis subir tranquilamente. Pero bueno, lo único que hay es esto. O sea, de hecho esto se tiene que arreglar porque antes había un pasillo. Bueno, es que esto es muy antiguo. Esto ya, esto viene de los momentos en que teníamos el castillo y todo eso. Ahora ya no lo tenemos. O sea que vamos a dejar esto aquí que tengo. Lo tengo vacío todo. Vamos a subir por aquí, chicos, y voy a quitar la privatización de esto. C-remove. Ay. C-remove. Madre mía, C-remove. Vale. C-remove, aquí está. Y C-public, para que todo el mundo lo pueda abrir, vale. También vamos a poner el C-autoclose on, que esto es para que se cierre sola la puerta, ¿vale? Ahora si la dejo abierta, se cierra sola. Ahí está, perfecto. Y así nunca se queda abierta. Bueno, chicos, vamos a subir para arriba. Madre mía, ahí está. Vale, estupendo. Como podéis ver, chicos, aquí tenéis un montonazo de aldeanos. Y además tenéis golems de hierro, que no los matéis, por favor, porque están para proteger a los aldeanos. Hay un montón, además. Y aquí tenéis, pues, bibliotecarios y demás, que os pueden dar diferentes cosas. Y aquí, básicamente, lo que tenéis que hacer es venir a buscar esmeraldas, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, carne de zombie por esmeraldas. Si tenéis cuero, también carne de cuero, si no me equivoco. Bueno, carne de cuero. ¡Qué bonita la carne de cuero! Cuero por esmeraldas, madre mía. Y aquí también carbón por esmeraldas. Y todo lo que podáis imaginar está aquí, ¿sabes? Trigo, carne, todo, papel. Bueno, vamos a irnos de aquí, chicos. Voy a dejar el episodio ya, porque si no, he puesto un bloque ahí sin querer. Sin querer queriendo. Qué malote. Cómo grifea. Vámonos de aquí, esto se tiene que arreglar. O sea, esta entrada no va a ser así. Lógicamente todo esto va a ir fuera. Madre mía, qué lag repentino.
Vamos a quitar esto un momento, para que os hagáis una idea. Esto va a ir fuera todo, ¿vale? Y aquí irán unas paredes más majitas, más bueno, no sé, que irá cuarzo, seguramente cuarzo o algo así, que quedará mucho más bonito todo, sin más. Pero bueno, como ya digo, chicos, tenéis abierta la zona de aldeanos para poder venir a tradear cuando queráis. Ya por lo menos hay mucha gente que me lo pedía y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Intentar dejar siempre esta puerta cerrada. A ver. Esta puerta siempre cerrada, ahí está, ¿vale? Porque así nadie puede entrar, lógicamente, aunque luego hay una trampilla también, pero bueno. Este será el suelo, ¿vale? Estoy haciendo un poco de diseño del suelo. Este será el suelo, por aquí va igual que allí, y allí va igual que allí. Bueno, esto es antiguo, o sea, esto nada, esto irá afuera. Aquí debajo irá la granja esta de ovejas, que tengo que mover los cofres, los ascensores y todo esto, porque esto... ¡Lol! Es que no sé qué me pasa últimamente, que no abro puertas de hierro, o sea... Tengo una manía ahí en no abrir puertas de hierro, lo digo en serio, ¿eh? Uy, está vacío todo, está todo vacío, madre mía. Alguien ha pasado por aquí, ¿eh? Me da a mí que sí. Pero bueno, aquí detrás, tengo que decirlo esto, hay una mina, ¿vale? Que esta mina, cuidadito, ¿eh? Porque esta mina la hice yo, así que esta mina tiene más años que yo. Bueno, que yo no, pero la hice yo, así que no la fastidiéis porque hay diamante y todo. ¿Podría venir a por el diamante este? Bueno, tengo diamantes en casa, así que no me preocupa. Vámonos, chicos, vámonos al spawn. No, sí, vamos al spawn porque no podemos subir de otra manera. O sea, tenemos que subir de spawn y volver a bajar otra vez para poder salir de ahí, porque si no, es la única forma de salir. Así también evitamos que alguien se pueda llevar cualquier aldeano, ¿sabes? Porque si no, por las escaleras se pueden llevar aldeanos y cosillas, y no me gusta eso de que tengan esa opción. Así que ya quitamos esa opción. Así tampoco se pueden escapar, ¿sabes? Pues, porque a veces esos aldeanos escapan de ahí, ¿eh? Los bibliotecarios esos. Pero bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Ahora quitaré mi skin. Madre mía, sin sombrero. Ahora quitaré mi skin, chicos. Aquí lo más seguro es que hagamos un ayuntamiento o algo. Lo tenemos pensado, lo estamos pensando, planeando. No se sabe, porque es una discusión constante con los asistentes. Pero bueno, es que ese hotel tampoco es que me convenza demasiado. Y supongo que se puede hacer otra cosa más bonita por allí. Pero bueno, no sé qué haremos, supongo que haremos aquí un ayuntamiento. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. O un ayuntamiento o unas parcelas para las naciones y todas esas cosas que se hacen. Bueno, ya veremos qué rollo montamos aquí en esta zona. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre digo, darle like, comentar y compartir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, chicos, igual me habéis notado un poco con la voz más tomada. Pero es que estoy un poco resfriado y se nota, eso se nota un poco. Pero bueno, chicos, hasta la próxima, chao, chao. Señora Sinsan, ¿a usted le gusta el gazpacho?